Esto es una de las ranas más espectaculares que tenemos en México y una de las especies más singulares también y más enigmáticas. Se trata de una rana del género Ecnomioila, que es un género de ranas compuesto de cerca de 14, 15, quizás 16, hasta 20 especies, porque bueno, se están descubriendo constantemente nuevas, que viven a lo largo de México, Centro y algo de Sudamérica. Se trata de ranas muy particulares que viven en la copa de los árboles, normalmente arriba de 10 metros de altura, y son ranas planeadoras, muy grandes. Toda su fisionomía está hecha para saltar de una rama a otra. Tienen unas membranas interdigitales en las patas que son enormes, que les permiten extenderse cuando saltan y realizar una especie de planeo. Es una característica de este grupo de ranas que habitan en el dosel. Otra característica de este tipo de ranas es precisamente el hecho de que tienen unos márgenes, unos bordes marginales que discurren a lo largo de las patas y del cuerpo. Estos márgenes cumplen la función de evitar sombras y generar un efecto de fusión con el medio en el que se encuentran, por ejemplo, una corteza con musgo. Eso hace que este animal sea literalmente invisible. Se trata de ranas muy desconocidas, prácticamente no se conocen muchos ejemplares de cada una de estas especies, ya que pues entre los hábitos, entre que las enfermedades emergentes que destruyen a los anfibios y también la destrucción de sus hábitats, está causando que estos animales cada vez se vuelvan más raros. De por sí es complicado encontrarlos, puesto que rara vez bajan al suelo, que es donde se suelen encontrar en estratos un poco más bajos, más accesibles a los investigadores. De lo contrario, es necesario trepar al árbol, a menudo a grandes alturas, 30, 40 metros, para poder observar a estos animales. Habita en agujeros o en cavidades que pues principalmente son el refugio donde ella va a vivir e incluso se va a reproducir. Y esto se suma al hecho de que estos animales de por sí no tienen mucha densidad poblacional, lo cual hace que subir justamente al árbol donde casualmente uno de estos se encuentra a veces sea complicado. También algo curioso es que en este género los machos pueden llegar a ser más grandes que las hembras, cosa que ocurre completamente al contrario en la mayoría de especies de ranas. La mayoría de las veces la hembra es considerablemente más grande que los machos. Entre estas adaptaciones espectaculares que tenemos de estos animales, pues es el hecho de que tienen unas patas muy fuertes que les permiten saltar, tomar grandes saltos. Ellas calculan la altura desde la cual van a saltar y la cantidad de distancia que tienen que recorrer y utilizan estas membranas interdigitales de las cuatro patas como un medio de aterrizaje y un medio para planear, lo cual hace que sin dudas estas ranas sean bastante singulares en toda esta cantidad de adaptaciones que tienen para vivir en el dosel. En la época reproductiva, estos animales, los machos, desarrollan en la palma de sus manos una especie de carnosidad llamada prepólex. Esta ayuda a sujetar al macho mejor durante el amplexo, que es esta especie de abrazo nupcial que hacen las ranas. Para reproducirse, ellas no tienen fertilización interna como los mamíferos o a los reptiles, sino que tienen una fertilización externa en donde la hembra empieza a sacar todos los huevos y el macho tira el esperma directamente encima de estos huevos. Estos animales tienen un oído excelente, de hecho tienen una membrana timpánica a los lados de la cabeza y con ello se pueden escuchar machos a las hembras, principalmente los machos son los que cantan, aunque bueno, anecdóticamente también se dice que en este género también las hembras pueden llegar a cantar, cosa que es bastante extraña, pero tiene sentido pues para localizarse
a la distancia, en árboles muy altos, pues bueno, no va a ser tan fácil buscar a tu pareja como simplemente caminar. Por eso es que estas ranas tienen que saber saltar con mucha fuerza y poder planear. Hacemos una pequeña pausa para escuchar esta grabación, que es algo raro y único, donde se escuchan los cantos de esta especie. También podemos ver que tiene unos ojos gigantes y estos ojos principalmente se deben a que es una especie nocturna. Esta es una rana de la familia de los hílidos, es una especie totalmente nocturna que, pues bueno, va a tener ojos muy grandes con un tapetum lucidum muy desarrollado, justamente hecho para que pueda absorber la máxima cantidad de luz y con ello pues poder prácticamente ver en la oscuridad. Estos animales pueden ver en la oscuridad. Uno de los problemas que enfrentan pues es precisamente este declive del cual también se están yendo muchas especies de anfibios. Hay que recordar que más o menos el 40% de las especies de anfibios están en riesgo y esto es un problema muy severo, pues se trata de animales muy antiguos que se originaron prácticamente en el periodo devónico. Entonces, bueno, son muchísimas extinciones las que debieron de pasar como para que lleguemos nosotros y los acabemos en un santiamén. El hábitat de esta especie está prácticamente destruido. Eso hace que estas poblaciones sean todavía más escasas. No se conoce bien su distribución geográfica. Potencial, se han encontrado algunas otras ejemplares parecidos a esto en Chiapas, por ejemplo, uno en Belice. Y bueno, en fin, es una rana muy desconocida, pues que habita en estos bosques nublados y en estas selvas tropicales de 500 a unos 1.200, 1.300 metros de altura. Lo cual, bueno, hace que estos animales pues se encuentren muy, muy desconocidos todavía para la ciencia y sea importantísimo pues generar programas de conservación que nos permitan comprender mejor la historia natural, la ecología y la reproducción de esta especie, así como conservar principalmente su hábitat.